Hola muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidos sean a un stream nocturno más. Pasen, pasen ustedes a su casa. Vamos a ver quién anda en el chat antes de empezar. Vamos a seguir jugando Pokémon Sword and Shield. Llevamos rumbo al tercer gimnasio. Sí, tercer gimnasio. Vamos a ver quién anda acá en el chat. Muchas gracias por el host, Blit. Saludos al señor Ed. Por supuesto a Blit y a el buen Sabes. Y también Video Games que anda por acá. También muchas gracias por ese host, mi estimado Sabes. Pues muy bien muchachos, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Esperemos pasar quizás un gimnasio, dos gimnasios más, estaría padre. Vamos a ver. Déjame ver. Déjame ver dónde estamos, ya ni me acuerdo. Hoy ando de guapo. ¿Por qué dice, oiga? Yo siempre estoy guapo. No tanto como usted, pero sí. Mi team es una porquería, mire. Traigo estos dos de que son de agua para el siguiente gimnasio que es de fuego. Este probablemente... No, es que este sí está chido. Este Eevee lo necesito evolucionar. Eventualmente lo necesito evolucionar a Jolteon. Quiero que sea eléctrico. Este lo traemos para el counter. Muy bien. Déjame ver a dónde tenemos que ir. Ah, aquí está el gimnasio, aquí mismo, okay. Estamos en la ciudad correcta, muchachos. Ah, pues a mí me dijeron que ese era de agua, oiga. Que todos los que estaban en la mina ahí eran de agua. No se apure, no se apure. A ver cómo nos va. ¿Qué onda, Joe? ¿Cómo está? Está mi compadre. Este compadre ya ganó su pinche medalla. Así random. Ah, sí, ya gané, güey. De la noche a la mañana. Vamos a ver de qué se trata el reto de este gimnasio. No sé de qué. Cada gimnasio es bastante diferente. Aquí está tu amigo, el hijo de puta. A ti nunca te voy a decir hola, maldito desgraciado. Guácala. Cámbiate de uniforme, maldito. Todo en orden, Joe. Ya listo para ir a nuestro siguiente gimnasio. A ver de qué se trata. ¿Qué onda, Krix? ¿Cómo está? Probablemente me vayan a violar, pero... Don Bigotes. Bullpix.
ver si este güey no lo viola. Me gustaría atraparlo a la sorda. Estamos en condiciones de atraparlo. Muy bien. Tarara tarata. Me toman 2 puntos. Pero realmente no sé si estaría bien cambiarlo. Pobrecito Eevee, no hace nada. Probablemente lo cambie por Eevee. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Al 100 pies. Oh, interesante. A ver, déjame lo busco. Ese es el 100 pies. Va. Ah. Me flincheó. A ver qué va a hacer este güey. Nomás no me lo mates, ¿eh? Voy a intentar ahí. ¡Oh, qué menso! Todavía aguantará otro. Sí, creo que todavía aguanta otro. Bueno, le puedo dar un... Ay, es que no sé. Creo que no le va a bajar nada. Está bien, lo quiero dejar en rojo. No está en rojo, pero puede ser que ahí lo podamos atrapar. Ahí está, bien, entonces atrapamos al 100 pies. Sislipid. Es tipo fuego y bug. Ok. Con eso ya tengo, según yo, 4 puntos, sí. Deja, le doy pociones a Cocolín. Y a Bullpix. ¿De cuál es? ¿Eso es una vela? ¿What? Qué cagado. Qué mamada esa chingadera. Maldita sea, odio esa chingadera. ¿Por qué no le afecta?
Obvio no le va a bajar nada porque seguro estoy por fuego. Es como chinga ese poder. Que me sé. Ojalá intento atrapar. Fuego fantasma. Con razón. Hoy tuvimos mucha suerte, muchachos. Tengo miedo. Vamos a grabar. Tengo uno de tipo agua. Atrapamos en la mina. Pero me aseguro, a ver si no me lo viola, pero... A ver qué pasa. ¿Qué onda, Choco? ¿Cómo está? Voy a aguantar otro. Qué bonito se ve. Debería cambiar al de agua, pero bueno, ni pedo. El de agua lo quiero resolver al último.
rapidísimo ese cabrón, güey. ¡Ah, no mames! Se flinchó, güey. Además, hijo de la verga. Y ahora a ver quién saca el último. Lentos pero seguros, muchachos. Cásale. El Headwad está mejor. Una solitaria. Bácala. Vamos a ver qué le hace, digo, espero que no me viole. Va a atacar primero, ese es el pedo. Órale, ese la verga. Ese poder no lo conocía. No es efectivo, idiota. Ah, se quemó.
Ah, ese se me va a chingar. Pero no importa, creo que ya acabó su turno de... de Pokémon gigante. Creí que me iba a volver a lanzar las llamas. A ver, Cocolín, es lo tuyo. ¿El headbutt le quitará? Vamos a ver. Ándele, culero. Ya se la quita si le baja. Sí. No lo falló. Uno más. Esto vas a morir, maldito gusano. Adiós. Muy bien. ¡Perdiste, maldito! Ok, Boomer. Derroté al Ok, Boomer. El Millennial derrotó al Ok, Boomer. Esos uniformes, ¿cómo los eliges? O sea, ¿cómo eliges que en los próximos gimnasios sea ese uniforme el que vistas? En el menú. ¿Quién sabe? Se lo veo. Ah, son para traer siempre. Y esos son los cambios, señor Choco. Vamos a Pokémon Center. Ah, en la boutique, sí, cierto. Estoy mamadísimo y la waifu también llegaron. La muchacha sí. Que se le tápese. No, no se crea. La neta sí luce chida la morra.
La PC se le ve todo. Para allá. Sí, hasta ahorita estaba, ha sido bastante bueno, Power. Sí, sí me ha gustado bastante. Pero igual puedes empezar con cualquier Pokémon, en realidad no importa mucho. Pero primero tengo que ir a recuperarme, no mames, y a comprar cosas. No, este es el... Ah, sí, este es el Pokémon Center. Está bien chido que en el Pokémon Center también haya mercadito. Te ahorras muchos viajes. Tarurán. ¿Yo puedo comprar más cosas? ¿Cuáles más cosas, idiota? Yo veo las mismas cosas. Precisamente super pociones. ¿Qué más tiene este idiota? Repel. Ok, este otro güey que tiene. Es el tipo de Pokémon. Interesante. Bueno, vamos a la siguiente ciudad. Agua. Esto. Esta madre, esta zona ni me acuerdo para qué servía. ¿Qué es esa madre, güey? Qué buenas trenzas, compadre. ¡Ah, la verga! Es nivel 36. Me va a violar. Ese no me sirve. ¿Dónde me dijeron que era?
Que era por acá. Según dijo ese güey, sí, ¿no? Debe ser por aquí, esta zona. El caballo de Bob Marley. Pura rasta chingona. Creo que no era por aquí. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me pregunto por dónde dientres es. Voy a cruzar ese puente. ¿Qué onda, Guro? ¿Cómo está? Saludos, saludos. Este güey, qué pedo. Un Snorlax, güey. Quiero un Snorlax. Seguro es super nivel mega hiper mamado, pero pues a ver. Ay, cabrón, nivel 36, me va a violar, güey. Ouch. No estuvo tan peor. Me violó. Aunque sea para quitarle algo, cool. Para capturarlo. Ya está en rojo. Esto me va a matar sin duda. ¿O no? Mira, no me mató. Eso sí. Uy, se quedó a uno, güey. ¿Qué dice? ¿What? Ah, cabrón. ¿What? ¿Por qué no me deja capturarlo, güey? ¿No se puede capturar? ¿Por qué? Ah, se murió también. ¿Necesita pasar más gimnasios? Ah, bueno.
No gaste los revives. Ay, cabrón, espérate. Ay, güey. Esa casita, qué pedo. Ah, no me alcanza. No sé qué es esto de watts, pero bueno. Esta casita, qué chingados. Es donde cogen, ¿no? Para que cojan los Pokémon. Que no puedo usar la bici, qué cagada. Uy, cabrón, no lo vi. ¡Qué mamada! Ya me quiero largar de aquí, güey. Gracias. Aquí está el revive. ¿Se supone que esa es la siguiente ciudad? Creo que sí. Nel. Esa era una basura. Si no es caro, no va a estar chido. Muy bien, pues ya mero. Bueno, llegamos a la siguiente ciudad. A ver si me deja pasar este idiota. ¡Déjame pasar! Gracias. ¿Qué onda, Sullivan? ¿Cómo está?
Órales. Pinche ciudad está bien loca, güey. Tiene como pianito tipo Castlevania. Esta chola que... ¿Qué es eso de la League Cards? Pero ahí dice que bueno, hasta Pokémon en niveles 50. ¿Por qué no pude capturar al Snorlax? Qué raro. Sabe. Salvajes hasta 35, ah, con razón, el de Snorlax era 36. Ah, cabrón, ¿de aquí qué es? Ah, okay. ¿Eso a mí qué me sirve, güey? ¿Qué fue lo que me dio? La ciudad está muy cabrona. La señora está obsesionada con los pájaros y eso no sonó muy bien. ¿Taxis voladores? ¿Cuáles son los taxis voladores? Claro, soy un hombre de cultura. Ah, esto sí depende de lo del clima en las batallas, sí, eso sí lo sé. Eso viene desde la segunda generación, si no mal recuerdo. Thank you.
De lo mismo, ¿no? Te vende lo mismo. Está retrasado el tren. Ok, vamos por otro lado. Ah, no, todavía queda más para acá. Ah, es que está este imbécil. Ah, no puedo pasar, ok. A ver qué hay en el otro lado. Ay, cabrón, ¿y este güey? Simón. Un Karate Kid. Porque es nivel 2, güey. ¿Qué diantres? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo está? ¿What? ¿Qué diantres? Qué interesante. Puedes bajar hasta uno. Está muy cerdo, güey. Váyase con sus amigos, ándele. Sáquese, sáquese. Según yo son los mismos, ¿no? ¿O no? Ah. Chamarrita. Unos rojitos traen bien. Sí, bien hipster. No, la verdad es que sí me gusta el look que traigo. Sáquese, váyase con sus amigos, anhele. Aquí es donde puedes cambiar de uniforme. No cambia la apariencia. Ah, no. Sí, no, no. Como que los uniformes nada más están chidos cuando estás en los gimnasios, la neta. No, pues le faltan todos los juegos, oiga.
¿Por qué voy a pelear contra el de la cafetería? Ok. Qué raro. Merengues. Ah, maldición. ¿Por qué están tan mamados, güey? Me la voy a pelar, güey. No vi que estaban tan mamados. Están muy mamados ya en esta ciudad. Es okay, güey. Me van a violar bien y bonito. Nada más me lo llevé conmigo.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sáquese. Voy a tener que farmear porque si va a estar muy cerdo este pinche gimnasio. Ya se fue el ex, va, qué bueno. Uy, pues perdón. No tengo tu chingadera esa. Ah, pues espérate. ¿Qué hay acá abajo? Un tío Phil. Ah, chinga, pero no me dijo cuál. Ah, pues no sé qué movimiento me vas a dar, chinga tu madre, güey. Él. Por jugarle al verga en él. Que hay aquí adentro. ¿Qué es esto? Planta de energía. Ay, tu amigo, el hijo de la verga, de la pokeverga.
Necesito 7 medallas. Ok, entonces aquí este gimnasio no puede entrar. Estamos a 2 followers, muchachos, efectivamente. 2 followers, le hacemos maratón de Skyward Sword, ya se la saben. ¿Cuál es la ruta 6? A la izquierda, ok. ¿Qué dijeron de mí? ¿Qué dijeron de mí? ¡Dígame! ¡No es cierto! Claro que no. Usted siempre miente, viejillo menso. Es otro. Ah, no, pues chingón, oiga. Su información no me sirvió en absoluto, oiga. Que hay algo. Ah, no me diga, ¿en serio? Creo que dicen que usted también, oiga. Mi mono está muy blanco. Señor Chocorrol, mi mono es una representación digna de usted. Como buen Whitesican, debo de tener este pelo blanco. Soy Ario. ¿Cómo se llama? Privilegios. Ojo verde. Y por eso nunca me falta el dinero en el juego. Está la waifu. Exacto, también me tomo fotos con niños nigerianos. Y digo, nunca olvidemos nuestras raíces. Entonces, ¿cómo ve, señor Choco? ¿No le gusta mi look albino o sí? Una representación digna de usted. El White Sican por excelencia. Privilegios de príncipe. Ah, sí, me dijo que tenía 2 copias de Street Fighter 5, va. ¿Por qué tiene 2 copias de Street Fighter 5?
Buena pregunta. Ah, es que usted también es millonario. Usted puede hacer lo que quiera. Foto en país tercermundista con frase, se puede ser feliz con tan poco, a la verga. Tanta razón en una sola frase, oiga. Así es el Choco. Es la foto del Choco así, con juegos así al por mayor. Así cubriéndolo. Bañándose en juegos. Viviendo en un país tercermundista. Pero aún así se puede ser feliz con poco. Son pobres porque quieren, también. Ah, estos compas. Ouch. Sí, ya no hace streams en Twitch. Yo creo que ya acabó la alianza que tenía con Acer. También por eso hacía streams. Uro es pobre porque quiere. No, Uro no es pobre. Uro es mega hipermillonario. No se crean, la verdad no, pero hace mucho que no lo veo, de hecho. Creí que lo iba a ver en el evento de Barker, pero no andaba por ahí. ¿Tiene un Tesla? No, no tiene un Tesla. Tiene una... ¿cómo se llaman estos híbridos? Tiene un híbrido. Pero no tiene un Tesla. Va a comer al Pujol. Creo que nada más ha ido una vez. Yo nunca he ido ahí. Ya, deja de rasguñarme, maldito. Murió. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás?
Usted, ah, es que usted va a diario el Pujol, pues sí, es su fonda de confianza, ¿verdad, señor Choco? Pues claro, ya se va a estar harto del Pujol de frijoles, de empujol los frijoles. Estos audífonos son de HyperX, los compré en oferta en un Game Planet, me parece, hace ya como un año. Cuando me paso por, ya te digo, señor, cuando me inviten, con mucho gusto podremos estar por ahí platicando. Una vez estuve en un, ya te digo, cuando vimos la Bella y la Bestia. Cuando hacían ese mame de las películas, yo estuve en el de la Bella y la Bestia. El empujol de frijoles. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Déjame regreso para que me recuperen. Ok, ¿por qué odia el empujol? Ahí, sí es cierto que ahí le empujolearon los frijoles. Usted es libre de contar lo que usted guste, Sara. A ver, cuéntenos un chiste. Un chiste de viernes, de viernes relax. Ahorita estábamos platicando que el señor Chocorrol es millonario. ¿No está chido Fallen Order o por qué lo dice, señor Choco? Mejor regalo siempre ha sido Ocarina of Time, señor Fer, claro que sí. Esa Navidad del 98 ha sido la más feliz de mi vida. Bueno, eso y una bicicleta una vez. Y el Game Boy Tabi, que me gustó mucho ese regalo también. Señor Doctor Alfonso, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, Choco es este millonario que. Tan millonario que compra juegos de Star Wars al por mayor. ¿Qué es esa madre? ¡Auch! ¡Qué cachetadón! Sí, justo me han dicho que era como un Dark Souls ese juego. También por eso andaba preguntando el otro día. Sí, creo que definitivamente ese juego no es para mí. Y sí me llama la atención, pero nada, pues, ese tipo de juegos no, la neta yo no les tengo paciencia. Hay una película que se llama Guadalupe Reyes. ¿Es eso en serio? Así como el maratón. No, yo no la he ido a ver. Yo acuérdense que yo solo veo La Rosa de Guadalupe. Chocorrol es más millonario que McPato. Vaya que sí lo es. Tiene bóveda. No tiene bóveda de dinero, pero sí bóveda de juegos. Anita lava latina. Quítense.
¿Cómo que Chocorrol puso a AMLO en el poder? Bueno, sí, es probable. Maneja tanto dinero en su cartera que es probable que sí haya comprado la presidencia para AMLO. Nota del de forma. Ustedes saben que Diego Mastrata ahí trabajó. ¿Solo trabajaba en ser guapo? No, el de forma es todo un medio ya, bastante completo de hecho. Trabaja bastante gente ahí de hecho. Mató, maldita sea. Si se siente uno importante cuando tiene información directa de Artemio. Que por cierto, hablando de eso, mañana hay Score BG, muchachos, de Death Stranding. Va a ser un especial de Death Stranding. Ahí obviamente pues yo no puedo participar porque no he jugado, pero si ustedes han jugado Death Stranding, les recomiendo mucho ese episodio, va a estar bueno. ¿A qué hora empieza? Ah, mira, es latina, ok. ¿A qué hora empieza? Yo le calculele como a las 10, 10 y media, más o menos. Pero igual esperen el anuncio oficial. ¿Qué es esto?
Ah, chinga, no se puede pasar por aquí. Por allá atrás. Tampoco. Ok. Vamos a rodear entonces por acá. Creo que por aquí no era. Ah, no. Quizás a la derecha. Por aquí. Suena que es por aquí. ¿Quién es el más guapo de todo el Barcaiverso? Probablemente Diego. Diego. O Dani Mastretta, los Mastretta son guapísimos. En Folkencio. También Folkencio es muy guapo. Sí, señor Pixel ya no va, pero sí, también es muy guapo. Tiene barba muy galán y se la cuida muy bien. Le encargo su vocabulario, señor doctor Alfonsín, por favor. Muy bien. Es un medio de videojuegos, es un canal de YouTube, Sara. Se llama Barcade. Ah, sí, andaba a poner rocks. Andaba a poner rocks ahí. Siempre se arregla mucho poner rocks. Sí me saludó. Las Barcade Girls son las novias de Folky, de Tierra y de Adro.
Mi Pokémon favorito, que no sea starter, pues me gusta mucho Charizard, pero si no fuera starter, difícil decisión. Pues me gustan mucho de las la primera, sobre todo la segunda generación. Tendré que ver una lista y ya de ahí decidir. Me gustan mucho los legendarios, por ejemplo, me gusta mucho Lugia. A un pueblo en medio de la nada, güey. Mr. Mime. No, Mr. Mime es el sirviente, la mamá de Ash. ¿Qué es esa madre, güey? Ande, no rete al señor Chocorrol, porque sí es muy fan de Pokémon. Bueno, ese sí se lo sabe todos. Umbreon es muy bonito, sí, también. Las evoluciones de Eevee son bastante chingonas, de hecho. En general me gustan todas. Especialmente Jolteon y Flareon son los más chidos, se me hacen a mí particularmente. Esa cosa, ese pájaro loco, pájaro en drogas.
paralizado. Mierda, esto me va a coger, güey. Necesito cambiarlo. Galletas Marías con mermelada. Ok. Sí, es una buena combinación eso. Nunca he probado esa combinación, oiga. No ha evolucionado ni el Puyo ni el conejo. No, fíjese, ya me lo va a evolucionar según yo el conejo. Pero ¿cuál es el Puyo, oiga? Esa madre, güey. Pues me está gustando bastante el juego, digo, apenas le estoy rascando así por encimita, me falta aprender un chingo de cosas, pero sí, sí me ha gustado en general. Todavía me falta ver lo de los raids, todo ese pedo de del área salvaje, no sé qué pedo, necesito ver bien. Necesito dedicarme un día a ver qué onda con todo eso. No he jugado en línea, también. Primero quiero acabar lo normal y luego voy a dedicarle full. ¿Qué es esta madre, güey? Ah, murió. Sí, mañana quiero hacer stream. ¿Cuántos Pokémon pienso atrapar? Realmente mi intención nunca ha sido atrapar todos los Pokémon. Solo en la primera generación sí atrapé todos, en la segunda atrapé como 240 y tantos. Y ya en la tercera ya me dio mucha hueva atraparlos todos. A mí me gustaría más tener un equipo chingón y variado y este... Quizás no para competir profesionalmente, pero mínimo para tener algo para presumir.
un dojo Pokémon. Sí, pues lo que hablábamos el otro día, oiga, hay que ver, hay que planear eso, a ver cómo le hacemos. Sí, he notado mucho interés ahí en el Discord. Esta señora camina lentísimo. ¿Qué hay aquí arriba? ¿Dejan salir? Con él. Órale, si me dejan salir. Ahorita exploro. Vamos a ver si ya puedo entrar al gimnasio. La que me viole la roquita. Hijo de tu pinche madre. Hay momento en que no me asuste ese depravado. Culerísimo el güey, neta, sí se la mamaron. Horrible. No, está bien culero, oiga. Está muy creepy. Qué diantres. El chavo bola. ¿Va a ser su disfraz? Ah, pues, definitivamente le va a dar bastante miedo, créame. ¿Qué chingados? ¿Qué son estas pendejadas de pruebas, güey? Estos sí se la mamaron. ¿A quién le importa hacer esto, güey? Viejito.
Para mí la segunda generación siempre se me ha hecho la más chida. Oh, que la chingada, deja de reventar esa pendejada. ¿Esto para qué es? Ah, no. Que la verga. Qué cosa más horrible, güey. What? No entiendo muy bien cómo funciona esa chingadera. No sé cómo hacer que vaya la... Ay, qué mierda de prueba, güey. Que está horrible esta mierda, güey. De la verga, güey. ¿A quién se le ocurrió hacer estas idioteces, güey, neta? Yo decía que lo de acarrear ovejas estaba pinche, esto está peor, cabrón. puede ser que se chingue los sticks, no tanto como Smash, pero sí. ¿Cómo que no está en Shield? Pues es la versión que estamos jugando, señor Choco. ¿De qué habla? Esta madre es de agua. Que ese Corsola está todo sad, güey. Corsola sábado sad. Ah, mira qué sorpresa. Ah, es normal, pendejo. Esta madre es fantasma. Ouch. No puedo usar esa, ¿verdad?
Ya ve, lo puede quemar. ¿Cómo? No me pregunte. Uf, esa madre va a evolucionar. Ah, está mamado. Necesito feliz. ¡Idiota! ¡No! 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 Está súper culera esta prueba, güey. ¡Qué chingados, güey! No circula, ¿te imaginas? Para evitar la contaminación. Que ni sirve, ese programa ni sirve. Al final del día la gente se acaba comprando dos carros, güey. Así como el señor Choco que compró las dos versiones para no sufrir. ¿Qué nivel evoluciona Cocolito? ¿Hasta 36? Especie de dig. Ah, sí me lo mató, chingada. Va a evolucionar Cocolito a huevo. Cinderace.
Conejo americanista, sí, es conejo futbolista. Conejo Trix americanista. Evolucionó, pero está muerto, ok. Según yo ya vamos con la con doña viejita. ¿Qué no era la viejita, la líder? ¿Esta quién es? Tengo un snowball, era el que usaba antes. Ahorita estoy usando el de la, el del headset porque me queda más cómodo, la verdad. No, no tengo Yeti, ande, ni que fuera Chocorrol para ser millonario. Es un HyperX, el modelo exacto no le sabría decir. ¿Qué chingados? No era Corsola, es Cursola. What? ¿Qué pedo con esas madres, güey? Está horrible esa chingadera. Da un chingo de miedo, güey. Me puso una maldición. What? Lo violó. Ah,
pedo con ese poder? Viola a todos ese pinche poder, güey. Creo que se muera la verga ya. Muerte ya. ¿Qué onda, Rage? ¿Cómo está? Ya, crítico, qué mamada. No sé si le va a quitar algo, pero bueno. No sirvió de absolutamente nada. What? No entendí qué pedo. Baby Doll Eyes. Absorbe el primer golpe, con razón.
madres. Qué buen violín. Más quiero que acabe sus turnos de... sus turnos de mamadote. Exactamente. Básicamente lo reviví para eso. Ataques siniestros como el de Dross. Adiós. Uf, pajarín evolucionando. ¿Será igual de elegante como Pidgeotto? Aún más elegante. Normal y flying. ¿Qué es eso de la izquierda? No entiendo. Vamos a recuperar. A revivir los pobrecitos. Y a comprar cosas. La waifu.
Ah, ok, gracias, Luis. Ya tengo para pociones más perras. ¿Qué? ¿Qué me dijo? No, no entiendo cuál fue su tip, señor Chocorrol. Discúlpeme. ¿Dónde le compro las piedras de... ¿Dónde están las piedras de... para evolucionar a Eevee? No, no, no me las he topado. Vamos, muchachos. Ah, tu amigo. Grafiteando. ¿Qué es ese elefantote, güey? Ese mamut. Ah, que este güey son puros... son puros psíquicos, ¿no? Ouch. Ya muérete, cabrón. Mayores, naña.
Sí, pega más duro, pero nomás tengo 5, ese es el pedo. Pequeño pony, pequeño pony. Adiós. Y ándele por rebelde. Están los perrines. Gracias. Bloco, 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 bloco.
Pues muy bien, muchachos, ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Avanzamos un par de gimnasios más, lo cual es bastante, bastante en comparación. Y mañana haré stream, no sé si exactamente de Pokémon o de otra cosa, pero yo les voy avisando. Por lo pronto, cuídense, muchachos, tengan buen fin de semana y nos vemos mañana. Bye.